En este caso, debo de establecer y reconocer que por parte de nuestra compañera fiscal que estaba actuando en el caso, hubo un exceso al pedir la pena establecida porque pidió la pena máxima, pidió 15 años, la pena está establecida entre 10 y 15 años. Y evidentemente, bajo las circunstancias de los hechos y la naturaleza en que estos se produjeron y la prueba que se produjo, pues habían atenuantes que debían de haberse planteado al juez. No sin antes, debo referirme que la última palabra la tiene la autoridad judicial, porque el juez le corresponde hacer una valoración de los hechos acusados en su sentencia. Él plantea la relación y la congruencia que hay entre los hechos acusados y la prueba producida. Y el Ministerio Público planteó que el señor Jorge Ricardo realizó disparos en defensa de su propiedad y de su integridad física. Y la prueba, pues, que se produce en el juicio establece esta circunstancia.